Hola amigos, ¿qué tal están? Acá estamos con un nuevo video y estamos el día de hoy ya aquí con el cuarto episodio del modo trayecto. Por supuesto, continuando con la historia de Alex Hunter, que a ustedes les estaba gustando un montón. El día de ayer había pedido 10.000 likes para subir el tercer episodio, bueno, el cuarto episodio, que es el de hoy. Y hemos llegado hasta 20.000 likes, así que espero que revienten el día de hoy el botón de like. Superemos esos 10.000 y mañana tendremos el quinto episodio de Alex Hunter. Así que vamos a continuar con el trayecto y a ver cómo le va hoy en el Leicester a Alex Hunter. Aparte de eso, he estado leyendo los comentarios que me han estado dejando. Y bueno, muchos me preguntaban que si el modo trayecto estaría para Xbox 360 y PlayStation 3. Pues al parecer no, solo estaría para Xbox One y para PlayStation 4. Y bueno, también para la versión de FIFA 17 en PC. Y bueno, hablando de FIFA 17 en PC, acá abajo en la descripción les voy a dejar un link que me han dado los amigos de G2A para que ustedes puedan conseguir el juego este de FIFA 17, pues a un precio un poco más económico. Así que aquí abajo en la descripción van a tener el link para que lo visiten y así, bueno, pues puedan jugar el modo trayecto. Así que visiten el link, que lo van a tener acá abajo en la descripción. Y si quieren comprar algún otro juego para PC, aquí abajo también en la descripción van a encontrar la página de G2A, donde si utilizan el código de descuento Sergio G, van a tener el 3% de descuento en las compras que hagan, ¿ok? Pues nos vamos con el partido de hoy. Ok, después de nuestro primer partido de la Premier League, el cual logramos empatar un partido súper difícil frente al Liverpool, pues hoy empezamos con entrenamiento. Hoy está fácil, hoy simplemente tenemos que entrenar los pases con Alex Hunter. Tómala, compañero, ¡pum! Los pases y la definición. Alex Hunter, el futuro Vardy, puede ser. Vardy es una insignia ya en el Leicester. Uy, que se le va a largar. ¿Este quién es? ¿Vardy? Toma, el centro de Vardy. Este, bueno, es un poco más sencillo. Ahí viene el pase, túmala al vacío. Hay que correr Vardy. La velocidad de Vardy, lo quiero probar ya en el Ultimate Team. Aparte de eso, también me estaban pidiendo que ya comenzara a subir lo que era Ultimate Team y bueno, Pack Opening y todo eso. Es que como aún no ha salido el juego, si me pongo a jugar Ultimate Team, pues se me van a pasar las pocas horas que me quedan para probar el juego y no voy a alcanzar a subir más episodios de lo que sería el modo trayecto. Y bueno, pues me está gustando esto. Caray, Hunter, ¿comiste algo diferente esta mañana? Fuiste una bestia en el campo. El resto de ustedes sean más como Hunter. Eso es todo, bro. Ok, Hunter ha sido la figura hoy en el entrenamiento. Esto puede comenzar a causar rivalidades ahí con los compañeros, ¿no? Se viene el siguiente partido para Alex Hunter. El Leicester enfrenta al Arsenal. Y bueno, en las redes sociales dicen que hay algunos que están contentos con el trabajo de Alex Hunter y hay otros que dicen: estaré feliz mientras Alex Hunter siga siendo suplente. No está listo para ser titular, ¿ok? Hay unos que opinan que Alex Hunter debe ser titular, otros que no, que le hace falta más trabajo. Bueno, pues ya veremos, porque se ha esforzado. El mister de entrada, Alex Hunter, cuando quedan algo menos de 30 minutos. Ok, solo quedan 30 minutos. Vamos a mirar cómo va el partido. Tenemos que impresionar a nuestro director técnico. Aumenta la delantera, anota. Tenemos que anotar un gol y... bueno, acá se el último, creo que hay que ganar el partido. No sé cuánto va el marcador en estos momentos, pero hay que ganar. El Leicester no puede seguir empatando ni perdiendo, o si no, pues vamos a ir al fondo de la tabla. Uy, se ha ido Vardy. Allá se está sentando Vardy. Se iba a sentar encima de un jugador. ¡Oh, Dios mío! Alex Hunter. También entra Aaron Ramsey. Bien, bien, bien. Opa, parece que vamos ganándole al Arsenal. Estamos de local, si no estoy mal. ¿Dónde está Alex Hunter? ¡Oh, sí! ¡Vamos ganando! 1-0. Gana el Leicester. El Leicester, bueno, que me corrigen ustedes en los comentarios. Ahí está, tocamos atrás. Minuto 63. Hay tiempo para que Alex Hunter se meta un gol. A ver, la presión. Balón para Hunter. Y ya corre por aquí el lateral. ¡Ey! Bueno, 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 bueno. No pasa nada. Pisa la pelota. Míralo por el centro. Ahí está. Mira que se mueve adelante. Creo que era... Gary Walker. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pum! ¡Oh! ¡Y la clava! ¡Y la clava, Alex Hunter! Casi su primer gol que... Bueno, su primer tiro que hace el día de hoy. Su primer gol, su primer toque, iba a decir yo. Ahí está el gol de Alex Hunter. Tiene una pierna prodigiosa. Una zurda. Bueno, creo que es zurdo, no estoy seguro. ¿Es zurdo o derecho? Pero tiene una potencia en los tiros. Vamos a ver la replay del gol. Ahí estaba. Abren por derecha. Se mueve Hunter. La recibe y sin pensarlo con la derecha la pone lejos de Peter Cech. Y celebra el técnico. Debe estar súper contento. Le salen los cambios tal como lo había planeado. No sé quién ha metido el primer gol del Leicester. Alex Hunter en el minuto 71. Pues pone el otro. Ya estoy, ya estoy. Grande, compañero. Uy, le tira la patada número 6. Creo que es Koscielny. Sí, es Koscielny. Abrimos por el centro. Tómala tú. Movemos un poco la pelota. A ver si nos suben un poco la valoración. Mírala por aquí. Oh, grande el pase. Ya viene el lateral ahí subiendo al ataque. Vamos. ¡Pum! El pase, gol. ¡Ey! ¡Oh! Y me la tapa Peter Cech. Y me la tapa Peter Cech. El segundo de Alex Hunter.
Mírala, qué buen tiro, la verdad. Uy, se la ha encontrado Peter Chávez un poco más en la esquina. Menos potencia, un poco más de colocación y hubiera sido nuestro gol. A ver el centro, a ver de cabeza qué tal va Alex Hunter. Bueno, mal cabezazo. Y me bajan puntos. El director técnico se la piensa. No he podido hacer más, el centro iba muy bajo. Llega el pitazo final, victoria del Leicester. Me sirven los 3 puntos. Completamos 4 en la tabla. Creo que el Arsenal no había perdido el partido anterior. O sea, ya iba adelante de nosotros. Seguramente le hemos pasado ya. Ahí está, Gareth Walker también ha estado. Oh, con el hombre invisible. Gareth Walker hablándole, tal vez. 7-7 calificación. Aumentar la delantera. Hoy hemos cumplido por fin los 3 objetivos que nos han pedido. Me gusta. ¿Vieron ustedes que por qué me alegro tanto cuando meto un gol? Lo que pasa es que es súper complicado porque casi siempre el equipo contrario es el que más posesión de balón tiene. Y cuando me queda un balón hay que aprovecharlo, así que cuando meto un gol me da mucha alegría, es muy difícil. Y de momento estamos en el tercer puesto, el Tottenham va de primero, lleva las 2 victorias ahí, los 6 puntos sumados. Luego ya viene el West Ham y el Leicester, Manchester City también viene ahí atrás. Ok, está apretada la tabla, está apretada, se puede pasar al primer puesto, el Tottenham puede caer, puede caer. It's been going well, Dad. A few sub appearances, more than I expected. Think you might be able to come see me play soon. You have any idea how much flights to England cost these days, Alex? Yeah, but, you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I could help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. Better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. Remote. Michael, what do you think you're doing? And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Harry, how does it feel to have signed? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. Add Philip Bernard into the squad, as well as signing several promising youngsters like Garth Walker. So we're very happy with the league as it stands now, but in this game you never know. Pues todo me esperaba menos que contrataran a Harry Kane. Ahora hay un nuevo delantero para el Leicester y Alex Hunter irá justo detrás de él. O sea, hay menos chances de que estemos en la titular. Y si solo nos colocaban a jugar 30 minutos cuando había menos delanteros, pues ahora nos van a colocar menos. En las redes sociales parece que está bastante contento Gareth Walker por compartir plantilla con Harry Kane. En un poco. Good workout, mate. Hey, Harry. Oye, Harry, ¿listo para la competencia? ¿Debut este fin de semana? No, bienvenido al club. Vamos a dar la bienvenida a Harry, por supuesto. Hay que ser Welcome mala gente, to the club, ¿no? Mate. Hi, you alright, Alex? Yeah, I see your debut. You're done well. See you around. O sea, podríamos haber sido el peor compañero y darle listo para la competencia, pero... O sea, sin duda es un delantero de mucha experiencia ya, Harry. O sea, no la vamos a tener fácil. Hoy es un hermoso día en la oficina, chicos. A trabajar. Y me enfrento a Harry. ¡Tómala, Harry! La misión, lesionar a Harry King. Bueno, realmente no. La misión es esto... Subirle un poco los stats a nuestro jugador. Pero me la está ganando toda Harry. A ver, ¿qué me la vas a ganar, compañero? La misión, lesionar a Harry King. ¡Pum! ¡Uy, cómo se ha pasado! ¡Oh, es de otro mundo, Harry! ¡Pum! Ahí está, tómala. Ahí viene. ¡Ah! ¡Tómala! ¡Al tubillo! ¡Alex Hunter! ¡Hay que lesionarlo! Come in. Have a seat. You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Well, right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand?
Good. Right, be off with you. Cheers. Bien, pues según nuestro preparador físico, el director técnico aún no cree que estemos preparados para estar en el 11 inicial, pero parece que estamos en la alineación, o sea, tal vez estamos entre los suplentes para nuestro siguiente partido. Nos enfrentamos al Swansea. Ok, solo quedan 15 minutos, tenemos que entrar y cumplir con los objetivos para que, bueno, estemos un poco más cerca de estar en la titular. Ok, tenemos que anotar un gol. Bien, 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 bien. Ahí está, a un toque. Harry, métela. El 10, Dios. Y en el corner se vino con toda. Va a centrar Montero. Ahí está la salida del portero. Uy, 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 balón de Hunter. Balón de Hunter, qué recuperación. Prende la moto, está fresquito. Acaba de entrar. ¡Pum! ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Se va de uno a la pie! ¡Harry! ¡Harry King! ¡El gol! ¡No, hermano! ¡Qué pase! ¡Qué corrida me he tenido que hacer de cancha a cancha! Y en el centro, portero. ¡Dios mío! ¡El portero vuela de lado a lado en nuestro equipo! ¡Viene, viene, viene! ¡Dyer! ¡El centro! ¡Aguanta Dyer! ¡Ya viene Hunter! ¡El centro! ¡Dios mío! ¡Dyer! El peligro. Uy, balón para Alex Hunter. Abrimos. No la perdemos. Ok. Salimos bien. Alex Hunter. Comienza a subir la valoración. Necesitamos el gol. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Recupera Hunter. Vamos, vamos. Me lo llevo en velocidad. Ahí está. ¿Me puedo meter? ¿O me lo llevo en velocidad? ¿Pero qué me estás contando? Qué sucio, hermano. Oh, tarjeta amarilla. Claro que sí. Era una jugada súper peligrosa. Jordi Amat se lleva la amarilla. No estoy acostumbrado aquí a ganar de cabeza. Pero vamos al primer palo. No, me tiene súper marcado. ¡Uy! 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 ¡Dios! ¡Que la gana el portero! ¡Ya vengo! ¡Ey! ¡Sácala atrás! ¡Grande! ¡Grande! ¿Le puedo pegar de media distancia? ¡Que no! ¡Vamos con! Ese creo que es Hitler. ¡Hitler! ¡Tómala! ¡Hitler! ¡Grande! ¡Grande! ¡Dios! ¡Y este le pega a las nubes! ¡Vamos! ¡Me falta solo un punto para alcanzar los 7! ¡Otra vez! ¿Cómo que mueve el balón? ¡Pero si es que me están dando pata por todos lados! ¡Otra tarjeta amarilla para Fernández! Nos empataron. Uy, es que cojo. Última del partido. A ver si alcanzamos a llegar al ataque. Ahí está, buen balón, estoy jugando de 10. A ver si me pegan otra patada. Ok. Vamos, devuélvemela. Bien jugado, el gol. Uy, no, hermano. Finaliza el partido, he jugado lo mejor posible para marcar un gol más. Estuvo complicado conseguir que pudiéramos meter un gol. Al final, el gol de Harry Kane en el minuto 70 le da la victoria al Leicester. No hemos alcanzado ningún objetivo, bueno, sí, ganar el partido. Es que cada vez es más difícil porque ahora solo nos colocan a jugar solo los últimos 15 minutos. Pues tenemos menos chance de recibir la pelota y causar jugadas de gol. Aparte de eso que le dieron pata. Pero mucha pata. Hemos subido una posición y estamos en estos momentos en el segundo puesto en la tabla. Sigue primero el Tottenham sin perder. Este Harry King es el delantero del Tottenham, ¿no? Bueno, pues ahora forma parte del Leicester. Los grandes, Arsenal viene justo detrás de nosotros. El Manchester City va a quinto. El United va a sexto. Y el Chelsea va a séptimo. Y vamos a practicar los tiros libres. A ver si por lo menos nos colocan a cobrar tiros libres. Ok. La puntería es lo de Hunter. Bueno, que no me acostumbro aún a los tiros libres. Ahí está, sin impulso. Vamos, a la Diana. ¡Pum! ¡Tómala! Bueno, los tiros libres por izquierda, creo que los podría curar Hunter. Ahí está, es que los clava en el rincón. Se viene un partido más, vamos frente al Hull City, que está en el último puesto de la tabla. Seguimos ahí en el segundo puesto, no hemos jugado más. Y bueno, en las redes sociales piden que pongan a Alex Hunter, no lo ponen. Hunter tiene ahora la oportunidad en esta media hora de mostrar su valía. O bien, el día de hoy nos van a dejar un poco más de tiempo. Vamos a jugar algo más de media hora. Tenemos que impresionar al jefe, por supuesto. Crear al menos 2 oportunidades y ganar el partido. Entramos por Harry Kane. Vamos arriba en ataque entonces en esta ocasión. El partido según parece va 0-0. Ahí está, entramos. Y entramos 0-0 frente al colero de la tabla. El colero de la tabla, bájamela compañero. Ahí está, bien bajada, bien posicionado Alex Hunter, busca la pared, se mueve en ataque, uy, qué buen pase. Viene la primera ocasión de gol. De bastante defensivo el Hull City este. Me muevo. ¡Pum! ¡Se la gano! ¡Uy, no! ¡Qué mal tiro! ¿Con qué pierna le ha pegado? Que le ha pegado súper mal. ¡Ey! Ahí está, se lleva la mague. ¡Se lo lleva! ¡Pum! ¡Uy, en el palo ahora! ¡Y en el palo!
¡Dios mío! ¡Qué suerte han tenido! Vamos, vamos, que se acaba el tiempo para Leicester. Y esto sigue 0-0. ¡Vamos, vamos! Ahí está, bien posicionado Alex Hunter. Se viene al individual. ¡Uy, qué jugada, Alex Hunter! ¡No! ¡Y me la tapa el portero! ¡Buen tiro, buen tiro, buen tiro! ¡Ay, este tipo la pierde, hermano! ¡Ahí estoy, Walker! ¡Grande! ¡Ya me vio! ¡Se lo lleva en velocidad! ¡Hunter! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dos hombres a la marca! ¡Sacó uno! ¡Viene el otro! ¡Se tira pata! ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Busca por el centro! ¡Ay! ¡Me hace la tapia! ¡No me dejaron pasar! ¡Este tipo comienza a correr y no la toca! ¡Pum! ¡Uy! ¡Un balón tocado! ¡Un balón tocado! ¡Ush, ush, ush! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Increíble! Minuto 88. ¡Se adelante, compañero! ¡Se adelante! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Pum! ¡Gol! ¿Qué? ¡Lo comen! ¡No! ¡No, no, 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 no! Y termina un partido empatado, pero es que la tuvimos, increíble. No sé con cuántas ocasiones de gol hemos terminado al final del partido, pero es que lo hemos intentado por todos lados. No le va a gustar esto al entrenador. 6-4 de calificación. Otra vez no cumplimos ningún objetivo, pero es que increíble la verdad. Tiene que colocarme más tiempo a jugar. Seguimos en la tercera posición. Bueno, no nos ha bajado mucho, ¿no? Aún sigue el Tottenham arriba en la tabla sin perder. Y nosotros estamos en la tercera posición. Ahora nos pasó el West Ham United. Se aproxima el Chelsea, el Manchester está a apretar la tabla. Se va el Tottenham. Come in. Have a seat, lad. You know, back when I was playing, I used to dream of playing in Europe. Traveling the continent, facing the best of the best. European football. It's a different beast. It's slower, more tactical. As you know, we have to submit a list of players for our games in Europe, and the gaffer hasn't put your name on it. Look, play well, and you'll get your chance in Europe, but just not this season. All right. You will get your chance, Alex. Just all in good time, eh? Go on. Lo que he podido entender es que el director técnico ha decidido no incluirnos en el equipo que irá a la Champions. O sea, ahí le hablan como la Europa, pero creo que se está refiriendo a la Champions. Alex Hunter no estará en la Champions. Y bueno, ya que no han llevado a Alex Hunter, llevarán a Gareth Walker, su amigo, a la Champions. Pues ya lo veremos, ¿no? Pues esto lo tendremos en nuestro próximo episodio. Ya veremos si al final nos van a meter en la Champions o, bueno, tendremos que seguir jugando aquí en la Barclays Premier. Y bueno, pues aquí hemos llegado al final del video. Ya veremos qué se viene porque no nos han incluido en la Champions. Se llevarán a Gareth Walker, no lo sabemos aún. Y bueno, amigos, pues si llegamos a más de 10.000 likes, mañana tendremos el quinto episodio. Esto está cada vez mejor. Necesitamos meter más goles con Alex Hunter. Y ya tenemos un mayor número de movimientos hábiles. Ya tenemos 5 en skill, si no estoy mal. Así que espero les haya gustado este video. Si quieren más, dejen mucho me gusta. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!